Muy buenas, descapas y descapos, bienvenidos un día más al canal de Un Descapa Entre Fogones. Y si te gusta comer arañas y si te gusta comer pizza, estás de enhorabuena, porque hoy traigo una rica pizza de arañas. Así que si quieres saber cómo la preparo, no te muevas, que empezamos. Hoy vamos a preparar una spider pizza o pizza de arañas. Los ingredientes que vamos a necesitar son masa de pizza. Yo estoy utilizando una masa de pizza casera hecha sin levadura. Se hace súper rápido y súper fácil. Os dejaré el enlace por si queréis ver cómo se prepara. Salsa de tomate, queso rallado. Yo voy a utilizar un queso emmental, vosotros usar el que más os guste. Y aceitunas negras. Empezaremos estirando la masa de la pizza. Para ello, espolvorearemos un poco de harina en la superficie de trabajo y le vamos dando forma a la masa. Yo le voy a dar forma redonda. Vosotros podéis darle la forma que queráis. Podéis hacerla cuadrada, rectangular, más grande, más pequeña, a vuestro gusto. Nos ayudamos primero de las manos para ir estirando y dando forma a la masa. Esta es una masa hecha sin levadura y por lo tanto, al no llevar levadura, no necesita reposar. Con lo que en 10 minutos tenemos lista una estupenda masa de pizza. Después, con la ayuda de un rodillo, la vamos estirando y dejando lo más fina posible. Así obtendremos una pizza con una base fina y crujiente. Ahora, para mayor comodidad, la pasamos a una bandeja de horno. Y ahora empezamos a doblar un poco el borde de esta manera. A continuación, añadimos salsa de tomate y la repartimos bien por toda la superficie, a excepción de los bordes. Así, que quede bien repartido el tomate por toda la superficie. Después, espolvoreamos queso rallado por encima. Yo voy a usar un queso emmental, pero vosotros podéis usar el queso que más os guste. Añadimos abundante queso, sin miedo. Ahora vamos a hacer las arañas de aceitunas. Yo voy a hacer una en un plato para que lo veáis más fácilmente. Cogemos una aceituna y la partimos por la mitad verticalmente. Y con la otra mitad hacemos tiras horizontalmente. Y las vamos colocando de esta manera, para que parezcan las patas de la araña.
Ahora hay que hacerlo sobre la pizza. Te debería quedar una cosa parecida a esta. Ahora metemos la pizza en el horno, que lo teníamos precalentado, y lo dejamos unos 15 minutos a 200 grados. Y este sería el resultado de la Spider Pizza o pizza de arañas. Esta pizza es una pizza muy fácil de hacer y es ideal para hacerla con niños. Por ejemplo, la podéis hacer el día de Halloween. Bueno amigos, esto ha sido todo por la receta del día de hoy. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal, actives la campanita y le des un buen like a este vídeo. Yo me despido hasta la próxima receta y ahora os dejo con la lista de ingredientes para hacer esta rica pizza de arañas. ¡Adiós!